¡Ey! Espera, ¿tienes los glúteos planos, tristes, caídos, sin forma? Solucionalos de una vez por todas con estos ejercicios 100% efectivos y desde casa. No te muevas porque empezamos. ¿Qué pasa, Warriors? Esto es Cruces Fitness y bienvenidos. Antes de empezar, vamos a hacer un breve calentamiento que consistirá en realizar 15 rotaciones de rodillas con los pies juntos, 15 hacia afuera, luego 15 repeticiones hacia adentro, luego vamos a realizar 15 adelante y hacia atrás, y por último, aquí, 15 repeticiones, izquierda a derecha, hacen una. Ahora sí, vamos directamente con el ejercicio número 1. Bien, empezaremos con este ejercicio. Si es que tienes problemas, incluso hasta para arrodillarte, puedes probar colocándote un cojín que sea mucho más alto o que tenga más espuma para que no tengas ningún tipo de molestia. Ok, vamos a colocar nuestras rodillas ligeramente más abiertas del ancho de nuestros hombros, o sea, más o menos a esta altura, ok. Y lo que vamos a hacer es, me siento y llevo la cadera hacia atrás. Me siento, cadera hacia atrás. Perdón, cadera hacia adelante. Hacia adelante. ¿Listo? Acá. Y aprieto adelante. Ahora, no intentes hiperextender la cadera, ¿ok? Hasta aquí no. Hasta que nuestra columna quede recta, ¿ok? Aquí no, hasta aquí, ¿ok? Aquí aprieto glúteo, regreso. Vamos a realizar 3 series de 15 repeticiones con un descanso de 30-45 segundos entre serie y serie. Para nuestro segundo ejercicio vamos a realizar un Frog Glute Bridge. El nombre es raro, pero ya te explico la ejecución de forma sencilla. Juntamos las plantas de los pies hacia el piso, palmas de las manos también contra el piso, y lo que vamos a hacer es elevar nuestra cadera. Bajo, extiendo. Bajo, extiendo. Ahora, como podrán ver, yo bajo, toco la colchoneta así, pero no me apoyo en la colchoneta, ¿ok? Solamente la toco, ¿ok? La colchoneta no me sirve para descansar. Ahí, eso es, 3 series de 15 repeticiones, descansando de igual forma 30 a 45 segundos entre serie y serie. Esto va a aplicar para todos los ejercicios de la rutina. Ahora vamos con el número 3. Vamos a realizar una patada trasera con bandas. Vamos a colocarnos las bandas más o menos a la altura o por encima de nuestras rodillas, de esta forma. Vamos a colocarnos aquí y lo que vamos a hacer es elevar la pierna. Aquí elevo. Como pueden ver, mantengo la pierna semiflexionada y la elevo lo máximo que pueda. Es importante elevarla lo suficiente, pero sin arquear la columna. La columna se mantiene recta y únicamente me aseguro de subir la pierna. Extiendo, aguanto un segundo y bajo. Un segundo y bajo. Vamos a realizar 15 repeticiones con una pierna. Aquí de igual forma, 15 repeticiones con la pierna opuesta. Y esto haría recién una serie. Esto lo vamos a repetir 3 veces. Y vamos a descansar, como ya lo mencioné, 30-45 segundos entre serie y serie. Vamos con el siguiente ejercicio, el 4. Bien, en esta ocasión vamos a mantenernos de pie. Vamos a colocar piernas al mismo ancho de nuestros hombros, los pies también. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos apoyamos de la pared, la banda por debajo de nuestras rodillas y vamos a extender la pierna. Nos mantenemos con una ligera inclinación y extendemos. Como puedes ver, extiendo sin arquear. Mantengo mi espalda neutra y únicamente me aseguro de elevar la pierna lo máximo que pueda. Aquí. Aguanto un segundo, bajo. Aguanto un segundo y bajo. De igual forma, 15 repeticiones por pierna y vamos a repetir 3 veces. Extiendo, aguanto y bajo. Aguanto y bajo. Para el último ejercicio vamos a ayudarnos con una botella, ya sea que esté llena con agua, con arena o con piedras. Vamos a colocarla a la altura de nuestro muslo y lo que vamos a hacer es elevar una pierna. Para quienes tengan poca estabilidad, pueden apoyarse en la pared y elevamos. Bajo controlado, elevo. La pierna no es necesario que esté completamente estirada, puede estar ahí, ligeramente flexionada. Extiendo y bajo, de igual forma.
15 repeticiones por pierna y repito 3 veces. Aquí, el otro lado sería de esta forma. ¿Ok? Vamos a hacerlo de perfil para que puedan ver. Aquí. Obviamente, en este caso tengo que mantener el equilibrio. Aquí. ¿Listo? Me aseguro de mantener la botella aquí para que haga un poquito de presión y trabajen los aductores o el glúteo medio, que sería la parte externa del glúteo. Recuerda que esta rutina debes realizarla 2 veces por semana, que podría ser, por ejemplo, lunes y jueves o martes y viernes. Y para que realmente veas buenos resultados, debes probarla durante al menos 6 a 8 semanas. Esto fue Cruces Fitness. Recuerda que todas las semanas estamos subiendo nuevo contenido, así que mantente siempre al pendiente, ya sea en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Muchas gracias por verme y hasta la próxima, mis Warriors.